En esta oportunidad, el Consejo me dispuso que pueda coordinar. Estoy presidiendo la comisión de la Expoferia Girón 2022, que se tiene previsto realizar el próximo domingo 19 de junio, a partir de las 9 horas en la explanada del Parque 25 de junio. Para lo cual, pues en estos días estamos por cerrar las inscripciones. Hemos realizado entre 120 y 130 invitaciones. Sin embargo, si por alguna circunstancia no hemos podido entregarle alguna invitación personalizada a las asociaciones, a emprendedores, a artesanos, les invitamos para que se inscriban. Hasta este miércoles o jueves como máximo estaremos ya cerrando el tema de inscripciones, sobre todo para poder dotar de la logística respectiva. En este caso, pues las carpas que se requieren para ese día de feria, el próximo 19 de junio. Hemos procedido a invitar y tenemos ya sobre los 65 inscritos en temas artesanales, cerámica, vestimenta. También nos han pedido inscribirse algunas personas que son, en este caso, pues tienen la producción de zapatos y también hemos procedido a inscribirles que vienen de otros cantones. Están emprendedores de nuestro cantón, emprendedores de algunos cantones vecinos en el tema de lácteos. De igual manera, pues a las asociaciones agropecuarias que tenemos en nuestro cantón, también hemos pedido, les hemos invitado, ya se han inscrito algunos. En este caso, también a los comercios que venden productos agropecuarios. También tendremos la participación de empresas locales, como también de empresas provinciales. Del sector turístico, esperamos contar con ellos para que puedan exponer sus productos, sus servicios. Incluso también algunos empresarios de bienes raíces nos han pedido que puedan tener un espacio aquí para mostrar los productos que tienen acá en nuestro cantón. También productores de licor artesanal que vienen de San Bartolomé, de Oña, de Nabón, nos estarán visitando el próximo 19 de junio. Como primera resolución que hemos tomado en este año, no vamos a tener hora de cierre de la feria, porque en la noche tendremos la elección de la cholita. Más bien vamos a disponer que haya personal que esté resguardando el local, las carpas que incluso se contratan y otras que se gestionan o se piden, pues vamos a tenerlas allí durante toda la noche. Primero, eso como primera novedad, porque anteriormente era a las 4 o 5 de la tarde y ya se procedía a levantar las carpas. Esta vez tendremos nuevamente una carrera de cuyes, una especie de cuyódromo que le hemos denominado, de unos 20 metros, que tendremos allí junto a la concha acústica. Tendremos entonces esta carrera, tendremos también la clasificación del mejor cuy. Vamos a tener también un concurso bastante nuevo, la mascota que más, el cuy que más se parezca a su dueño. Tendremos la presentación por primera vez, un show público con un evento masivo como esto de la Expoferia. Tendremos la participación de este autor o cómico, artista cómico, Michelena. Eso queremos que nos confirmen lo más pronto, máximo hasta el miércoles, quienes finalmente se van a inscribir. Estamos ahora con 65 inscritos por el tema de saber si vamos a ocupar la calle Córdoba. De por sí, recordarles que es el primer domingo de octava de Corpus, de tal manera que las Andes va a estar ocupada, va a estar cerrado el tráfico. No queremos cerrar la Córdoba, pero no sabemos finalmente si es que el espacio de la explanada del Parque 25 de Junio nos alcanza. La semana anterior hicimos una inspección, ya los técnicos de la materia están repartiendo los espacios, las carpas van a ser 3x3. Entonces, esperemos que realmente toda la feria pueda caber en la parte verde del Parque 25 de Junio y no cerrar la calle Córdoba.